Renovado a lo que fue el año pasado, un Parque Pilar que hoy tiene una mezcla, una fusión de lo que es el bosque de este complejo tan lindo, de este lugar que no me canso de decir, lugar que se pudo recuperar después de que quisieron hacerlo privado, privatizarlo, venderlo, un lugar que pueden disfrutar todas las pilarenses y todos los pilarenses. Y una mezcla del bosque con la tecnología, con los gamers, con los videojuegos, donde toda la familia puede disfrutarlo, desde el ingreso, donde estuvimos viendo, hasta llegar a este punto que es el punto 2.0, donde también va a haber shows en este escenario que tenemos detrás nuestro, donde va a haber taller de freestyle, taller de también de DJs, donde va a haber batallas de freestyle, donde va a haber espectáculos, además de tener el domo con videojuegos, de tener la experiencia PlayStation y de tener en todo el recorrido del bosque, tener un corredor gastronómico, tener juegos para chicos, tener arco y flecha para chicos y grandes, tener el corralito grande, el camino grande para que los chicos puedan atarse y caminar por ahí con todos los cuidados necesarios y los puntos materos para que vengan a disfrutar de este lugar tan impresionante y tan maravilloso que tiene Pilar. Renovado, digo, aprovechando las libertades que ahora recuperamos un poquito luego de la pandemia, la gente puede disfrutar de muchas opciones más a lo que fue la primera edición, obviamente, que tenía muchos más cuidados. Claro, exactamente, la primera edición que tenías un recorrido para cumplir con turnos, si bien acá también hay un recorrido, lo que es la parte del bosque es libre, no hace falta meterse en la página del municipio para sacar tener el turno. Sí, la parte 2.0 por la capacidad que tiene el lugar y la capacidad que tiene el soporte para que haya tanta gente jugando a la vez, así que eso sí. Y después vamos a disfrutar también de tanto cine, teatro y espectáculos musicales en este escenario como lo tuvimos el año pasado del otro lado de este predio del Pellegrini, donde disfrutamos con las burbujas, que ahora también lo haremos, pero con todos los cuidados que eran muchos más intensivos en aquel momento, donde todavía no habíamos cumplido con el plan de vacunación, donde todavía estábamos en plena pandemia, y creo que gracias al sistema de salud pilarense podemos disfrutar de esto y de las libertades, como decías vos, de estar al aire libre y no tener que cuidarnos sin salir de casa. Y de tener un lugar público, ¿no? Porque digo, siempre vos sos de Pilar, obviamente, y siempre mencionábamos esto de la gente al costado de la Panamericana, porque no hay un verde público para disfrutar, para poder pasarlo en familia. Este predio Carlos Pellegrini siempre fue como, se sabía de la existencia, pero como que no se podía acceder, digo, más allá que las puertas estaban abiertas. Es un predio gigantesco que realmente los pilarenses y las pilarenses tienen que disfrutarlo, tienen que verlo, porque el que no conoce este lugar es maravilloso, es un lugar verde, un lugar público con muchas hectáreas para descubrir y un lugar donde, como bien lo decías vos, los pilarenses no contaban hasta ahora porque los tenían privados de poder conocerlo. Bueno, en esta gestión, que es una gestión que busca que la gente se vuelva con su identidad, recupere su identidad y sus cosas, como lo hicimos con el escudo municipal que ya no existía y ahora vuelve a existir, que este predio del Pellegrini sea para la gente, justamente, que es eso, es un predio público y para la gente, si bien pertenece al Estado Nacional y hoy lo tiene el municipio de Pilar, aquí se proyecta tener la Universidad Nacional de Pilar, donde funciona la UBA hoy también, y que sea un lugar para que las pilarenses y los pilarenses de todas las edades lo puedan disfrutar. Estamos camino al segundo fin de semana de Parque Pilar desde su reapertura. Contanos un poquito cómo fue el primero, cómo fue la convocatoria, cómo fue descubriendo el vecino que se acercó. Realmente una semana donde el sábado no nos permitió el tiempo, pero el domingo sí, hubo mucha gente, muchísima gente que se acercó a visitarlo y que se llevó una gran sorpresa cuando estuvo recorriendo el lugar, así que esperamos que en los próximos fines de semana y a futuro, porque esto recién arranca, recién empieza, podamos recibir a muchísimos vecinos de Pilar que vengan a visitarlo. Tienen una entrada muy cómoda y segura, tienen un lugar muy espacioso para disfrutarlo, tienen actividades, como los decíamos recién, para toda la familia, y realmente esperamos eso, ¿no? Que la turnera pasó en el primer fin de semana, que estuvo completa y que, bueno, sabemos y esperamos que a lo largo de que se venga más el calorcito, si bien estos días nos ha sorprendido con mucho calor, podamos tener cada vez más gente y que podamos extender los horarios y extender los días en el que esté abierto el parque. Bueno, explicar eso justamente, digo, el acceso es libre y gratuito, está claro, pero hay que reservar el lugar.
acceso es libre y gratuito, el acceso es del 2.0 hacia el bosque, es libre, la gente puede venir, hay puntos materos, que no lo dije, la gente puede venir a tomar mate, a que los chicos hagan sus actividades y puedan jugar y divertirse, donde tienen juego para chicos, como decía recién, inflables, cancha de fútbol, tenis, jenga gigante, camas elásticas, un montón de cosas que los chicos pueden disfrutar con la familia. Eso es totalmente libre, vienen y acceden directamente. También es libre y gratuito el acceso a la zona de videojuegos, pero una cuestión de capacidad y de poder respetarnos, hay que meterse en la página del municipio y meterse en el link de Parque Pilar y sacar un turno para tener la posibilidad de tener la experiencia del Fortnite, de Nintendo y también del PlayStation, tanto como los talleres, tanto de DJs como lo de freestyle, y taller también de graffiti.